Cuando el árbitro del encuentro, el árbitro... Bueno, quizás no fue la despedida soñada, me imagino, pero ¿cómo viviste este partido? No, bueno, muy especial, porque bueno, es una decisión difícil. Para el que me conoce sabe que vivo, respiro fútbol y que el fútbol es prácticamente mi vida. Y dejar de jugar creo que no es fácil para nadie. Para mí, que me gusta tanto, también fue difícil, pero bueno, está pensado, hablado con la familia y nada. Me hubiese gustado terminar ganando. Y si perdíamos 4-0, terminar haciendo el gol, pero bueno, creo que le decía ahí a los pibes medio en joda que mi carrera yo consideraba que no había sido muy, muy exitosa, por decirlo de alguna manera, y que bueno, el último partido, en vez de terminar con un golcito, terminó como mi carrera. Fue muy lindo el gesto, pero no entró. ¿Cuál fue la expresión? Bueno, la tenemos en foto, pero cuando pega la pelota en el travesaño. No, lo primero que... Esto es muy de entrenador lo que voy a decir, pero lo primero que se me vino el reglamento, porque no la podía tocar de nuevo. No la podía tocar. Entonces me planté y recé que venga un compañero mío, pero no llegó ningún compañero mío. Porque, bueno, para quien no lo vio, la piqué en el penal, pegó en el travesaño y me volvió a mí, pero no la podía tocar porque estaba fuera de juego, digamos. Bueno. Cuando se termina la carrera de un jugador, siempre se le pregunta qué vas a hacer, pero vos ya estás en carrera, estás con el equipo de la primera del femenino. Sí, y este año también estoy con la séptima de juveniles en hombres. Hace 4 años que estoy ya en Adiur. Aprovecho para agradecer al club que me abrió las puertas hace casi 5 años. Y nada, ya había jugado acá, hace 5 años que trabajo de entrenador y es como mi segunda casa, prácticamente estoy todo el día acá. Y bueno, agradecido primero a Facu Biondi, que fue el que me acercó. Y bueno, hoy en el final de mi carrera me terminó dirigiendo, entonces para nosotros creo que fue especial también. Y bueno, después agradecer en nombre de Facu a todo Adiur, porque la verdad que me han tratado muy bien y bueno, se han tomado el tiempo de regalarme una plaqueta. Y nada, lo valoro muchísimo. La última, ¿cuál es el deseo a partir de ahora? No, ahora a mí me gusta mucho, estoy muy metido con ser entrenador. En cuanto al fútbol, progresar en eso, desarrollarme, seguir desarrollándome. Le decía ahí a un colega tuyo que es un día especial por lo que pasó con el Morro. Creo que si bien pasa con muchísimas personas, los que estamos en el fútbol, cuando le pasa a un futbolista joven, ese tipo de cosas creo que es para reflexionar. Y desde mi lugar de entrenador, de jugador, porque siempre me voy a sentir jugador, creo que nada, llamar a la reflexión, a corregir un montón de cosas, a cómo vivimos el fútbol, creo que puede estar bueno. Así que nada, ahora entrenador full time y jugar con los amigos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Bruno.